sea una caja. No, bueno, un segundo, por favor. Bien. Muchas gracias. Adiós. Chao. La guerra de Malvinas. Ni yo ni muchos podríamos olvidarnos de este día. Yo estaba cursando el tercer año de la Facultad de Arquitectura. Y ese día me levanté como cualquier otro y recuerdo que sentí una tensión muy especial. Fui a comprar el diario, como muchas mañanas, y me encuentro con un gran título que decía: Argentina recuperó las Malvinas. Yo no podía creer, nadie entendía nada. ¿Qué era esto? Aquellas Malvinas que habíamos visto en los libros de colegios, que nos habían contado siempre que eran nuestras, ¿cómo que las recuperábamos? Yo tenía 22 años y era fanático del cine. Para mí era un episodio de Hollywood. No podía concientizar, obviamente, lo que estábamos viviendo o lo que se iba a vivir. Me fui a anotar como voluntario para ir a la guerra. Y recuerdo muy bien ese día, en el Parque Sarmiento, habían
Tres colas larguísimas de una cuadra y media con unos escritoritos al fondo, con unos cartelitos que decían voluntarios. Y me metí en una cola. Y me llamó mucho la atención de que adelante mío había un señor mayor, muy mayor, al cual le pregunté la edad y tenía 75 años. Pensé, ¿qué va a hacer este señor en la guerra? Conversé mucho con él y me contó que él tenía la necesidad en su vida de colaborar con la patria, con el pueblo, con un ideal, y sea lo que fuere, él iba a participar. Y recuerdo que llegué a casa y conté todo este episodio, esta historia, con mucho orgullo. Estaban todos exaltados. Por supuesto, mi madre me corría para matarme. No podía creer que yo me hubiera anotado para esto sin siquiera tener conciencia de lo que se podía tratar. La gran decepción fue que nunca me llamaron. Obviamente no puedo olvidar el día de la rendición. Ver esas imágenes de soldados en llantos, una pila enorme de armas que se negaban a entregar. Y fue una gran decepción del no haber podido participar, de no haber podido estar en mi propia película. Y a partir de ese día he tenido sueños recurrentes, que estoy en Malvinas, rodeado de soldados. Dale, tu uniforme. Dale, apurate, que el cabo primero te va a ranear. ¿Qué haces así vestido? ¿Qué haces así vestido? ¿Qué haces así vestido? Dale, papá, ponte ropa, si no te van a ranear. Sí, ay, loco, dale. Pedro, préstelo, Marceo. Dale, papá. Ponte el uniforme, loco. Ay. El cabo primero te va a ranear. Claro, Sánchez. Dale, vení. Andá allá, Carlos. Andá al pozo. Dale, loco, ponete ropa. El mismo de siempre. Sánchez. Dale, dale. Todos los días iguales, Sánchez. ¡Guarda bomba! ¡Sánchez! ¿Dónde está tu arma? ¿Dónde está tu arma? ¡Dale, que viene de encima! ¡Dale, de encima! ¡Sánchez, qué haces! ¡Dale, tirale, loco, que se viene de encima! Siempre en las fechas de conmemoración de la Guerra de Malvinas, tengo esta sensación. Siento todo esto. Siento la necesidad de seguir viendo, investigando, de no olvidar. Como creo que no debemos olvidar tampoco varios documentos, como esta carta, que aquellos días un niño de 12 años le escribe a un soldado de Malvinas. Una carta que no llegó nunca. Y creo es importante develarla, leerla, contarla. 22 de abril de 1982. Querido soldado, tengo 12 años y vivo en un barrio que está pegado a la escuela de aviación. Crecí viendo todos los días aviones pasando por el techo de mi casa. Ahora también pasan helicópteros que nunca había visto. Sé que se están preparando para ir a ayudarlos a ustedes. Me siento muy contento que hayan recuperado Malvinas. Con mi papá y mi mamá escuchamos todos los días la radio y rezamos mucho.
toda la gente está orgullosa de lo que están haciendo. Yo también quiero ir a la guerra. Quiero anotarme como soldado voluntario, pero mi papá se ríe. Dice que soy muy chico y que no me van a aceptar. Ojalá que la guerra dure mucho tiempo, así alcanzo la edad para ir a ayudarlos a pelear. Todos los días me voy en la bici hasta el alambrado de la escuela de aviación, a ver cómo se preparan. ¿Cómo quisiera tener 18 años y pelear con ustedes defendiendo las islas? Espero que les llegue esta carta que les escribo. Les vamos a mandar muchos chocolates, cigarrillos y polenta. Me llamo Esteban Beglenok. Fui convocado para el hospital militar en Malvinas. Subcial mayor Alfredo Aguayo. Actualmente estoy cumpliendo servicio en el CERFA, que es toda la parte administrativa sobre retirados y pensionados. Yo soy viuda de un ex combatiente de la guerra de Malvinas. Mi marido se suicidó después que vino de la guerra. Mi nombre es Sergio Contreras. Yo pertenecí al Regimiento de Infantería 8, Comodoro Rivadavia. Mi sección era la parte de comando. Soy el Comodoro Darío Balaza. Mi especialidad es artillero antiaéreo. Mi nombre es Alicia Utrich, de Ibarlucea. Soy viuda del teniente Jorge Ibarlucea, que falleció el 12 de mayo del 82. Mi nombre es Raúl Pascual Conte. Yo pertenecí al grupo de artillería aerotransportado 4, era paracaidista. Soy sobreviviente del crucero General Belgrano, unidad que estuvo en la guerra en Malvinas custodiando toda la zona sur. Me llamo Mercedes Victoria López de Rey, mamá del que fue veterano de guerra, Roberto Nicolás Rey, que hace 15 años ha fallecido. En el año 1982 tuve el privilegio de pertenecer al escuadrón de aviones IA-58 Pucará de fabricación nacional y haber tenido la gracia de Dios de haber vuelto para poder testimoniar lo que hoy vamos a escuchar. Para ese entonces yo estaba adiestrándome en técnicas de combate, técnicas de fuerzas especiales. Para el 30 de marzo a nosotros nos tiran una operación para ejecutar, desconociendo totalmente que era Malvinas. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Y cuando nos dan el visto bueno, recién aterrizamos, que habrán sido las 6 de la mañana aproximadamente. Ahí recién nos hacemos cargo del aeropuerto de Malvinas, descendemos, tomamos posiciones. Lo primero que hace un grupo que ya estaba designado es ir a bajar la bandera que estaba flameando de los ingleses en el aeropuerto. Izamos la nuestra, y ahí quedamos en espera y haciendo todo el operativo y de tomar posiciones por si llega a haber algún contraataque contra el aeropuerto. Cuando uno ve una película de bajar una bandera y poner una bandera nuestra fue algo espectacular, ¿no? Y de ahí en más volver a hacer una, es decir, bueno, a tener algo que era nuestro y que fue propio toda la vida. Entonces la verdad que nos sentimos muy bien. Alistair Greave. Alistair, I understand that you've sighted some of the vehicles, have you? I had a quick look down through the curtains and all I could see was smoke, so I honestly haven't a clue what's happening, but there's been some really heavy bangs, the whole place is shaking, it's been there trying to see the beast, there's a lot of machine gun fire and fairly small arms fire as well. And where
you giving this report from, Ali? Are you standing up, sitting down, or what are you doing? I'm lying on the floor, boy. Now, the situation, as you might hear, is that the radio station has now been taken over. We have three Argentine women. We have everything recorded in two tapes. Yes. Okay, for the population. Well, just a minute. Señor, un minuto! If you take the gun out of my back, I'm going to transmit it to you. If you take the gun away. But I'm not speaking with the gun in my back. Está muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta. Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. Y que tiene que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Va, más de un siglo. Me desperté muy feliz, feliz, chocha, una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando oí que habíamos tomado otra vez las Malvinas. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. Fue una noticia que me sorprendió como cualquier ciudadano, como aviador joven y como joven oficial de la Fuerza. No había llegado hasta mí en días previos el conocimiento de que esto iba a ocurrir. La primera imagen fue esa Plaza de Mayo, abarrotada de ciudadanos, pobre Plaza de Mayo que tantas veces vio al país en momentos críticos y en momentos buenos y en momentos difíciles, y realmente sin tener la dimensión verdadera de lo que ocurría. Y toda esa gente gritando en la plaza me conmovió, ¿viste? Digo, bueno, por un lado, qué bueno que nos podemos unir para algo, pero bueno, muy loco, ¿no? De unirse para esto, para la guerra. Si bien yo fui el primero en ir, digamos, no el primero, pero el sentimiento ese, ¿no? Pero no me cerró del todo la actitud de mi gente, ¿no? Siento que no pensamos mucho en las cosas, que hacemos más por impulso, ¿no? Que racionalmente. Éramos muy jóvenes, o sea, lo tomamos como que yo me iba a un tipo de operativo, no era nada de guerra, nada que ya estuviese orquestado, sino que recién se empezaba a gestionar lo que después pasó cuando ya vino la guerra. Como en esa época había una especie de conflicto con Chile, las mamás de acá pensábamos que estábamos preparándolos para un posible encuentro con Chile o algo por el estilo, nada que ver lo que sucedió después. Y sospechábamos porque tenían un entrenamiento muy severo. Nos empiezan a enseñar qué es lo que era las tomas y cambio de posiciones muy eufóricamente, en el cual automáticamente a nosotros nos empieza a cambiar la vida y empezamos a preguntar de qué se trataba todo esto. Nos entran a equipar, nos dan ropa de abrigo, nos dan los fusiles más nuevos, nos dan paquetes de munición y nos dicen que nos van a llevar al sur, no exactamente a Malvinas, al sur. Nos embarcan a las 6 de la mañana, nos sacan en camiones hasta el aeropuerto Córdoba. En el aeropuerto Córdoba nos esperaban aviones de línea a los que les habían sacado todos los asientos para que entraran más soldados. Íbamos sentados en el suelo del avión y nos llevan a Comodoro Rivadavia. Prendo la radio y me entero de lo de Malvinas. Bueno, ahí supe que mi hijo iba a ir a parar allá. Y entonces me voy hasta la telefónica que estaba ahí en la calle General Roca. Intento comunicarme con el R8. Logran comunicarme con mi hijo, un mayor me atiende. Acá lo tengo a su hijo. Y como mamá, al fin, Robertito, ¿te vas a ir? Nos estamos preparando, mamá. Y entonces lo único que atiene es decirle, cuídate mucho. No te arriesgues inútilmente. ¿Qué otra cosa podía pedir una mamá de un hijo que iba a partir a una guerra? Y me dice, no me vengas con eso, mamá, ahora no es tiempo para eso. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear.
tal vez luche o me resista. O tal vez me muera ya. Tenía una alegría interna, veía todas cosas nuevas, miraba hacia donde miraba, no veía un árbol. Dejó de ser una foto y pasó a ser algo concreto, ¿no? Dejó de ser una historia contada por alguien y estaba haciendo yo una historia en mi vida, ¿no? En Malvinas. Era un terreno amplio y desolado, y viento y frío. Los días eran más cortos que en el continente, 5 y media de la tarde ya teníamos oscuro el día. Esa inmensidad que ves horizonte, ¿no? El pueblito como es, el tipo de construcciones. El primer momento, digamos, fue un momento de incertidumbre, pues no sabía qué iba a pasar, no sabíamos si los ingleses iban a venir o no, porque todavía no habían venido, y sí era la alegría de sentirnos patriotas y que estábamos haciendo algo por el país, ¿no? Hay que tener en cuenta que teníamos 18 años y éramos chicos. Eran trabajo cotidiano, trabajo entusiastas, donde el tiempo se nos pasaba demasiado rápido. Porque hubo una época, momento que fuimos turistas. Si bien trabajamos, pero pudimos disfrutar y apreciar el lugar. ¿Cuál es el ánimo que reina? La verdad. El ánimo es bastante bueno. Bastante elevado el ánimo. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, lo estamos esperando. Y no viene más este tipo. Después de los primeros 20 días, 30 días, fue difícil. La alimentación que se nos dio no era lo suficiente como para pasar tantos días. De ahí en más mi vida se desarrolla haciendo grupo de mujeres que rezaban rosario por esos chicos, sobre todo para que tuvieran fuerza para poder sobrellevar lo que estaban haciendo ahí. Y todas las noches acostándome pensando en él, si tendría abrigo, suficiente comida, y a las mañanas con la esperanza de que es un día nuevo, vamos a ver qué pasa. O sea, la convivencia entre nosotros era muy unida, muy, muy unida. Si teníamos un pedazo de pan, lo comíamos entre todos. Si teníamos un cigarrillo, lo compartíamos entre todos. En ese lugar y en esa situación se hacen hermanos, no se hacen amigos, son hermanos. ¿Por qué? Porque ahí se pasan las peores miserias del hombre juntos. Yo, por ejemplo, tuve casi 60 días en Malvinas y tuve 60 días sin bañarme, sin cambiarme la ropa, 60 días durmiendo a la intemperie, con temperatura bajo cero. Ma, te escribo para que te quedes tranquila. Aquí está todo bien. A medida que pasan los días, voy entendiendo que estoy en Malvinas. No lo puedo creer.
Hace un poco de frío, pero es hermoso. Vos vieras, está lleno de colinas peladas, rocas, y no hay casi árboles ni yuyos. Estoy bien. No sé qué se contará allá, pero estamos ansiosos de que lleguen los ingleses. Cuando pase todo esto, me gustaría que viniéramos todos juntos a que conozcan las islas. Qué lindo sería, ¿no? El papi seguro se pone en la costa a pescar. ¿Cómo anda él? ¿Se siente orgulloso? Decile que me parezco mucho en su foto de la colimba. Me acuerdo de ustedes a cada rato. Acá me he dado cuenta de un montón de cosas. Hay compañeros que no la están pasando bien, porque nunca les faltó nada. Por eso yo agradezco haber pasado necesidades a veces. En estos momentos, eso me ayuda mucho. Sé que me deben extrañar y no ver las horas de que vuelva a casa. Pero no quiero que te pongas mal y penses cualquier cosa. Me siento orgulloso de lo que estamos viviendo. Vas a ver que no va a pasar nada. Igual, todos los días le rezo a la Virgen para que nos ayude a resistir lo que venga y se haga la voluntad de Dios como me enseñaste siempre. En mis ratos libres me voy a la costa a dar una vuelta y ver el mar. No sabes lo hermoso que es. Majestuoso, gigante, imponente. Siento que recibo tu abrazo a través del viento. Me llena de paz. Qué hermoso que es el mar. Las gaviotas. El viento. Me llena de paz. Thank you.
Ahí después ya empieza otra historia, porque el primero de mayo fue para nosotros, estando ahí, un día prácticamente muy negro porque fue el primer bombardeo que los ingleses nos hacen, estando todos durmiendo, estando la gente descansando, y prácticamente fue un shock. La sensación de la guerra para cada individuo es en forma particular. Yo he visto gente que salía disparando y se iba por la pradera y vos decías, ¿para dónde carajo se rajan? Y bueno, es la reacción que tuvieron del primer impacto de esa sensación. He visto gente que se metió en el pozo, en la trinchera, se tapó y se quedó ahí 24 horas y parecía una estatua y no se movía. Ver esa situación, a veces uno no está preparado. Fue muy chocante volver al otro día, encontrarse sembrado de belugas, un explosivo. Los cráteres de las bombas, la gente que todavía estaba llorando en el piso, tener que recorrer ahí, ¿no? Gente que estaba gritando por dolor o por algo, y tratar de salvarlo o llevarlo a algún lugar donde lo asistiera. Yo tuve que salir a auxiliar soldados y suboficiales que estaban muy cerca mío en una de las cabeceras de pista, porque en Darwin fallecieron ese día 7 suboficiales. Y un oficial. El oído tiene 7 membranas. En una explosión yo perdí 4 membranas de un oído. Pero después la explosión te sangraba la nariz y los oídos, ¿no? Empezaban a sangrar por la presión. Me preguntaban qué es lo que era una bomba. Yo, para mí una bomba es un viento fuerte que te agarra en el estómago, te levanta y te tira. Eso es. Y te deja medio tonto unos minutos. Así que fue muy duro. Agarrabas a alguien en el campo herido. Y te hablaba, y bueno, vos le tenés que tirar una onda. Hasta interpretar ciertos papeles, porque por ahí decía, mamá, viste a alguien delirando. Y te agarraba la mano, pensaba que era la vieja. Y bueno, yo me pongo el papel de la vieja, si el vago necesita eso, viste. Acá está, ya está. Al sentir que podíamos ser heridos por alguna munición o alguna bala que se tuviera. Uno vive permanentemente en incertidumbre, por eso a veces hasta ni en la familia se piensa. Uno pierde el sentido de lo material, digamos, ese es como un halo de supervivencia. Lo que uno quiere es solamente vivir. Temblamos todos, pero es tanto el odio que supera el miedo. Y eso es lo que lleva a los casos de extrema valentía. Cada vez que yo salía nos tiraban una operación, era poder chocar con el enemigo, poder tener ese momento como para decir la venganza, ¿no? Como hablando mal impronto, uno busca eso. Muchos de los veteranos de guerra que hoy están con problemas psiquiátricos es porque se aferraban mucho a la vida.
Por ejemplo, yo, en el lugar en que estaba, yo no veía la hora de que me mataran. A mí me hacían un favor si me mataban. Iba a dejar de sufrir, iba a dejar de pasar hambre, de pasar frío. Entonces uno se entraba a despreocupar de lo que pasaba. No se cubría tanto en las bombas. Esos son los casos en donde uno dice heroísmo. Héroes fueron todos. Porque de una manera u otra, todos pasaron más o menos por lo mismo. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Silva Roberto. ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero. Un soldado más en estas posiciones del Batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, ¿afecta o no afecta el ánimo? Sí, estoy contento, siéntome muy bien. ¿Mojado pero bien? Sí, mojado pero bien. Estaba de guardia en la casa y al escuchar la voz de Alerta Gris, corremos todos para los pozos. Y me quedo cuerpo a tierra en aquella dirección, sobre las piedras. Y al haber un cese de fuego, cuando llego al pozo, caí derrotado por una izquierda, diría yo. ¿Quién fue el que te ayudó? El soldado Mosto. ¿Estaba conmigo? ¿Cómo fue la ayuda que brindaste a tu compañero? Sí, justamente cuando se iba a poner a entrar en la posición, o sea, vi que estaba herido, entró, lo ayudamos a entrar con otro soldado Villarreal, entonces vi que la herida no era muy grande y le pusimos un paquete de curación, o sea, para detener la sangre. ¿No tuviste miedo en esos momentos? No. El soldado Mosto perdería la vida 24 horas después del presente reportaje, víctima de una bomba arrojada por un avión Sea Harrier. Can you remember something about April 1982? That was about the time when England was at war with Argentina over the Falklands. All right. I did know about the islands. At the time I was actually quite surprised, obviously, that was to do with the government. The government has made the decision, but I don't think that anything to do with war, I do not believe you get any betterment from it at all. All I think is that both sides probably just lost a lot of life. All right, did you know about the war? The war? Yeah, between Argentina and England. No. Never? Never. All right. What about the school? The school? Yeah. Have they ever taught you anything about the war? I haven't heard about anything about this subject. Do you remember any of your classmates saying something about it? No. No? So you don't know? I don't know anything. All right. Have you ever seen them on a map? Seen what? The islands. No. Never. 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 All right. Okay. Thank you, Shakira. Thanks. Había sido un día terrible porque habíamos entrado en crucero de guerra. El aire era pesadísimo. Cuando nosotros regresamos, a las 12 del mediodía, el segundo comandante da la orden de que todos aquellos que no estuvieron de guardia, podían ir a descansar. Y yo me quedé de guardia con mis compañeros. Y bueno, lamentablemente los que se fueron a descansar murieron porque el torpedo dio justo debajo del dormitorio nuestro. Así que los que se fueron a dormir siguieron durmiendo y los que estamos vivos seguimos en la guerra. Estábamos organizando la merienda cuando impacta el primer torpedo. Fue bastante organizado a pesar de que lo más importante de un marino es su barco, porque nosotros tenemos el peor mar del mundo, es muy frío, muy muy frío, entonces una persona no puede sobrevivir mucho tiempo. Entonces lo más importante que tiene es el barco, y el barco se está hundiendo, así que nos quedaba como opción la balsa. Y bueno, después de ahí hay que nadar y salvarse. Cuando ya se acuesta,
y se hunde suavemente. Por ahí me parece que hasta se fue tranquilo y pienso que debe haber dicho que se llevó demasiados marinos para que lo custodien porque no hizo un embudo que debería hacerlo, porque todo aquello que se hunde hace un embudo y se lo lleva a todo lo que hay alrededor, se lo lleva hacia el fondo. No hizo el embudo y se fue muy tranquilo. La memoria es un instrumento maravilloso, pero falaz. Los recuerdos que en nosotros yacen no están grabados sobre piedra. No solo tienden a borrarse con los años, sino que con frecuencia se modifican e incluso aumentan literalmente, incorporando facetas extrañas. Las experiencias límites de ultrajes sufridos o infligidos suelen deformar u obliterar las huellas némicas. Y reaccionamos rechazando el mismo para no renovar el dolor, para liberarnos de él o aligerar un sentimiento de culpa. Ante hechos traumáticos, la memoria, por instinto de supervivencia, busca refugio y defensa. Los soldados sabemos de qué hablamos. Nos preparan para la ciencia y el arte de la guerra. Napoleón, Sun Tzu, altruismo, ideales, fuego sagrado, victoria. Podemos esperar toda una vida y no salir una sola vez al campo de batalla. El médico opera. El director de orquesta ejecuta su sinfonía. El maestro enseña. El artista culmina su obra. El soldado, en cambio, se prepara para su ópera prima. Se prepara. Pero nada dicen los manuales de qué hacer en las derrotas. Ante el regreso con bajas y sin gloria. Ante la rendición incondicional. Ante la desesperanza divina. Ante el reproche de nuestros connacionales. Ante el horror y la sangre, el sufrimiento y las heridas. Los soldados sabemos de qué hablamos.
Cuando se inicia una guerra, la humanidad se despoja de su condición de tal. El vacío puebla y reina. Se encuentran los que mueren varias veces porque nunca arriesgan lo suficiente. Y los que también deciden dar un paso al precipicio. Se encuentran también los que toman las armas para encontrar la palabra justa. Se encuentran los subordinados que no saben por qué luchan. Y los que desde lejos y al resguardo arengan a los que luchan. Así es la guerra. Los soldados sabemos de qué hablamos. Lo difícil es el regreso. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Cuando hasta la misma palabra se hace muda para describir el horror y el dolor. Cuando las zonas de significación humana no se pueden cubrir ni con la caricia, ni con el llanto. Cuando el lenguaje no alcanza, porque no se hace creíble. Porque no se hace creíble. Cuando se nos ignora, como si fuésemos la reencarnación misma de Armagedón. ¿Cómo explicar la soledad, el frío, la angustia, las lágrimas enjugadas en bruma y olor a pólvora, el desgarro al mundo? ¿Cómo explicar la agonía y la ausencia del compañero? ¿Cómo explicar que en cada recordatorio reivindicamos no lo efímero y circunstancial de una guerra, sino la condición humana? La condición humana. Veteranos de Malvinas, sabemos bien de qué hablamos. Periodo de tiempo, desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo, que él estaba muy, muy inquieto, muy, muy angustiado porque no lo llamaban, no lo convocaban. Entonces creo que yo siempre en broma le decía, mira, no veo las horas de que te vayas para que a ver si perseguís algún inglés y te quedas tranquilo. Él no podía quedarse sin volar su avión y ir a ayudar al resto de sus compañeros, de sus camaradas a luchar, a defender una situación que estaba en esos momentos, que no había
una definición clara de lo que podía ser. Recibí dos cartas. Mi suegra fue la que recibió un llamado de Jorge dos días antes de morir, donde creo que él debe haber presentido algo y le pidió a la madre que por favor que no se fuera a olvidar de mí, de Eugenia, de nuestra hija, que era bebé, si algo a él le llegaba a pasar. Bueno, hubo malos momentos para mí de decir, valió la pena lo que hizo, dejarme a mí con una hija que tanto lo hemos necesitado a lo largo de todos estos años. Y me pongo a pensar y bueno, digo, sí, él quiso hacer lo que más deseaba. Era su sueño ser piloto y era un honor para él defender la patria. O sea que cuando surgen ceremonias o momentos en que me hablan de él, yo digo, bueno, es lo que deseaste y seguro que me estás mirando y me estás diciendo, estás hablando bien, Alicia, porque estoy contento. Hay días en que es lícito esperar en vano, prolongar los brazos en forma de paréntesis, dejando al descubierto el atroz hueco del pecho tras la ausencia. Hay días en que los ojos tropiezan y se caen al no hallar el reflejo de tu mirada. Es comprensible buscar la estéril tarea de recomponer palabras y sonrisas, desbocar las manos tratando de recorrer por el aire la suavidad de una piel, la suavidad. Hay días en los que hasta respirar duele y a uno le está permitido caminar descalzo, dibujar en un vidrio empañado los contornos de una cara, si es que el vapor y la memoria no nos arañan. Hay días en que espero, masticándome los brazos, que regrese. Un 29 de mayo, de necesidad de cruzar a las islas por una orden emanada de la superioridad, adquiriendo la experiencia de una manera quizás impensada, sí deseada, a esa altura de la circunstancia todos queríamos tomar parte de la guerra, en principio para apoyar, como era la idea que teníamos, a las tropas que ya estaban ocupando las islas, pero terminó siendo que jamás volví hasta el final de la guerra. Lo recuerdo perfectamente bien porque a uno le tiemblan las rodillas y se siente como los dientes los tiene que apretar para que no le vean los otros, que la mandíbula también le tiembla. Y no es efecto del frío a veces, ¿no? Sino es efecto de esa sensación de lo desconocido, donde todo es adrenalina, donde la juventud lo puede todo, donde no existe ninguna barrera, donde existe una quizás inconsciencia de lo que se viene, de lo que es el combate, que uno recién adquiere la verdadera experiencia luego de esa primera misión, cuando ve realmente los efectos de lo que está abajo. La forma de un señor y la forma de la tabla, la vi clarito.
Creemos solamente que el orgullo está reflejado en aquellos 55 hombres, para el caso de la Fuerza Aérea, que fueron nuestros compañeros, que quedaron para siempre. Orgullo porque formamos parte de ese equipo, nada más. Realmente ellos son los que llevan verdaderamente ese sentimiento, ¿no?, del deber cumplido. Recuerdo un día de agosto cuando tenía 8 años. Mi padre me hizo imprimir barrilete. Me lo hizo con unas cañas y papel de diario. Entonces fuimos al campito del barrio. Ese día estaba frío y había poco viento. Sin embargo, había muchos chicos que estaban remontando sus barriletes. Entonces nos acomodamos cerca de un árbol y comenzó la travesía. Al barrilete no lo pudimos hacer volar. Le sacamos la cola, le poníamos contrapeso, le ajustábamos los tiros. Pero no funcionó. A mí mucho no me importó en realidad. Pero mi padre no podía contener la frustración. Lo que él no sabe es que ese día me enseñó algo que cambió mi vida. Me enseñó lo hermoso que es mirar el cielo. Y desde ese momento, el resto de mi infancia me la pasé haciendo barriletes. Y cada uno de ellos voló. Soñaba con volar por los cielos y saludar a mi viejo y ver el campo, mi casa, el barrio. Soñaba con pasar por mi casa y gritarle a mi viejo: ¿viste? Acá estoy, en el cielo, entre las nubes. Aunque no creas, esto me lo enseñaste vos. Y que él esté saludándome y se sienta orgulloso. En mi vuelo de bautismo como alférez, mi sueño se volvió realidad. Cuando salí a cumplir horas de vuelo, llamaba a mi casa y le decía a mi padre que salga al patio. Entonces, él salía y yo pasaba una o dos veces. ¿Qué habrá pensado mi viejo? Hoy, el cielo de mi barrio es mucho más grande y se extiende hasta unas pequeñas islas donde están mis hermanos peleando y miran al cielo, esperando que yo llegue. Y se escucha la esencia de sus gritos diciendo: ¡viva la patria! Tengo que ir. Thank you.
Tengo que ir. No había ninguna posibilidad de ganar esa guerra y era una guerra innecesaria y servimos a los intereses de la señora Thatcher que venía en picada en el consenso británico. Ha sido muy apoyada por todos nosotros sin saber demasiado de qué se trataba. Las Malvinas, significa muchas cosas, pero más que nada la tumba de muchos jóvenes que fueron mandados a morirse, nada más, por la locura de un tipo. ¿Y pensás que ya olvidamos eso? No, yo no creo que hay que olvidar las cosas, ni que son nuestras, ni que tampoco la guerra es la mejor manera de recuperarla. ¿Y sobre los veteranos, qué nos puedes decir? Me produce mucho orgullo un veterano, ¿no? Por suerte sé que están un poco mejor que antes, pero me parece que el trato que se le dio durante mucho tiempo no fue el que correspondía. Uno la vivió bien, pero fue mala la información de los medios de comunicación hacia las familias y... Recibimos cartas de nuestros familiares, que fueron muy pocas veces las que tuvimos. Entonces, ¿yo qué hacía? Compartía mi carta con mis compañeros. Era un lazo con la vida, ¿no es cierto? Porque yo recibía cartas, por ejemplo, de mis padres o de mi novia en ese momento, y uno se emocionaba tanto que yo no la podía leer, me largaba a llorar. No me salían palabras. Entonces, le pedía a un compañero que me la leyera. Y a los compañeros míos les pasaba lo mismo. Y él decía que estaba bien. Él decía que estaba bien, que tenía mucho frío, que comía muy poco, pero que estaba bien. ¿Y al momento de la rendición, qué pensó usted? ¿O qué pensó él? ¿Qué pensó él? Él pensó que volvía. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. ¡Gran pueblo argentino, salud! ¡Dios libre del mundo, responde! ¡Al gran pueblo argentino, salud! Tuve
mucha tristeza y se me cayó más de una lágrima. Y una fecha triste. Y poco tiempo después nos miramos entre nosotros y nos abrazamos como diciendo terminó esto y todavía seguimos vivos. Y a todos nos cayó muy mal, en un comienzo. Muchos tiraban en las armas, en cualquier lado, un casco de bronca, ¿viste? Ropa tirada por todos lados, cascos tirados por todos lados. Esa imagen me pareció terrible. Después viendo desde prisionero de guerra la evolución de la guerra y realmente a todos nos pareció una paz el haber podido no rendir. Una vez un periodista me preguntó si había algo peor que la guerra. Y yo le dije, sí, le digo, peor que la guerra es el olvido, le digo, porque si la gente no se olvidara de lo que fue una guerra, no habría otra. Creo que hay una deuda todavía como país interna para quienes volvieron de la guerra, evitando que surjan traumas, evitando que surjan fantasmas que revolotean alrededor de cada uno de nosotros, especialmente en este periodo del año que recordamos aquellas épocas, ¿no? O sea, vino muy, muy, muy herido a nivel psicológico. 3 meses sentada yo al lado de él a la noche y no dormía. Una noche me dormité, había una tormenta y cuando me desperté estaba bajo la cama. Es más, las primeras noches en Comodoro Rivadavia, después de la guerra, con un amigo poníamos un cassette que grabamos con bombardeos y eso para poder dormir. Porque nos decíamos, che, ¿podés dormir? No, yo tampoco, esto no me gusta nada, decíamos. ¿Qué? El silencio. Faltaba algo. Entonces poníamos un cassette, lo bombardeé, ahora sí, como si fuese una canción de cuna, ¿no? Fijo entonces si lo encuentro y lo mando. Dale, ¿eh? Por favor. Ok, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. ¡Parte para el cabo primero, Guzmán! ¡Parte para el cabo primero, Guzmán!
Ya bajamos 7 sacos de polvo a las vainas para hacer puntería directa. Mañana se carga el exponente de tiempo. En la pieza debe quedar 15 cajas con proyectiles. ¡Dale, Heredia! Entonces terminó, Rodrigo. ¡Rompe la caja contra las piedras que se nos vienen encima! ¡Han dado la orden de rendición! ¡Ya no hay nadie en el refugio! ¡Todos estamos haciendo todo como usted nos pidió! ¡Sánchez está en el obús! ¡Los proyectiles van con bronca, mi cabo primero! ¡Tienen la posición! ¡Hasta que queden últimos nosotros vivos! ¡Los ingleses no van a pasar! ¡No van a pasar! ¡Es una locura! ¡Ahí vienen! ¡Tirale, Heredia, tirale! ¡Levante las armas! ¡No, mi cabo primero! ¡Que nos matan a todos! ¡Salvador Rodríguez! ¡Escuche lo que le digo! ¡Dejen la posición! ¡Ya está aquí! ¿Dónde está Buscón? ¡Póngase de pie! ¡Dale, Rodríguez! ¡Vení! ¡Pará, yo voy! ¡Póngase de pie! ¡Fir! ¡Fir! ¡Mister Fertig! Soldado Rodríguez, se lo valora con el honor más alto de que quiere entregar su vida por la patria. Pero ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. ¡Repliegue! ¡Que su familia lo espere en el continente! ¿Entendió, soldado? ¿Entendió? Permiso para hablar, mi cabo primero. Hable. Usted y mis compañeros de sección son mi familia, mi cabo primero. No nos queremos ir. Dígale al grupo que hace 30 años que en cada golpe que le dan las olas del mar a las rocas de las islas vuelve el pensamiento de este suboficial por sus hombres. Dígale a Heredia, a Varela, a Suárez, que los vi peleando como verdaderos hombres por la patria. Ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar. Dígale al grupo que junten sus cosas y queden al apresto a mi regreso. Ahora. ¡Fir! ¡Fir! ¡De vuelta! ¡Al lugar de descanso! También les escribo para pedirles perdón. Perdón por ser niño, por no tener 18 años, por estar lejos. Quiero ir con ustedes, pero no me dejan. Espero sepan comprender eso y sentir que desde acá lloro esperando que ganen. Siempre estaré al lado de ustedes. Siempre. Siempre. Estaré al lado de ustedes.
La patria empieza cuando empezamos a tomar conciencia nosotros de que somos personas. Por la patria, la gente que amamos, que está con nosotros, que nos va a apoyar, que no nos va a abandonar nunca y que nosotros no vamos a abandonar. Por eso es muy importante que ustedes como jóvenes tomen conciencia de que la patria empieza ahora. Empieza dejando infantes, empieza respetándole a la mamá y al papá, agradecerle a la escuela, que a pesar de todo es tan importante en sus vidas como para hablar de patria. Aquellos que se preocupan por ustedes es parte de hacer patria. Si aprenden bien a hacer lo que tienen que hacer, lo que sea. Entonces lo que hagan, háganlo bien. Porque Dios, mañana, cuando ustedes lo necesiten, Él va a estar con ustedes. Porque ustedes han sembrado para cosechar cosas buenas. Entonces empiecen a pensar que la patria está acá en ustedes. Sean buenas patrias para que nosotros tengamos una buena patria. Por eso, cuando vean ustedes un veterano, salúdenlo con mucho cariño. Son muchachos que en la época en que todos salen a bailar y a disfrutar, ellos estaban allá, viviendo lo que les tocó vivir, sin juzgar a los que mandaron. Dios sabrá por qué pasaron esas cosas. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas: no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti,
ti.